Buenas tardes. Bien, he estado hablando estos dos días del amor en Grecia y hoy voy a hablar del amor en Roma, ¿no? Y queda otra conferencia sobre la India antigua, ¿no? Ese tema del amor da en Roma, pues, realmente menos juego que en Grecia. En realidad es un invento griego que se metió allí en Roma, ¿no? En realidad, ahora veremos, ¿no? Pero sin embargo, en la medida en que logró entrar, entró muy profundamente. Llegó en algunos sectores a una libertad y profundidad, intimidad, a la que no llevaron los griegos. Y en este tema saben que siempre hay cortapisas, siempre hay niveles, siempre hay silencios. Y estos silencios en Roma, en muy pocas personas, en tres o cuatro, se rompieron. Bueno, en la literatura romana, ustedes saben que, y yo creo que lo he dicho aquí, que empezó copiando o imitando o prolongando la griega, ¿no? La primera obra en literatura romana es la traducción de la Odisea, traducción de Livio Andrónico, una traducción, ¿no? Y esto es una epopeya. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque habla de Sicilia, de la zona esa de contacto con los griegos. En cierto modo son fundadores de una civilización en Italia y en Sicilia, ¿no? Empezó ahí y luego se extendió, cuando imitando la epopeya esta de siciliana, diríamos, porque allí estaba Polifemo y todos estos personajes griega, pues se creció la epopeya latina con Livio, y este ya escribió sobre las guerras púnicas, y la epopeya romana viene de ahí. Y luego hablamos el otro día de la comedia, que viene de la comedia griega, no la de Aristófanes, claro está, pero sí la helenística. Todos estos episodios familiares, entre eróticos, más bien divertidos, ¿no? Del viejo, del esclavo, de la mujer, de todas estas cosas. Bueno, era una sociedad muy rígida, esta de la Atenas arcaica, la que fue, conquistó el Mediterráneo, ¿no? Bueno, esto de la academia, unas cuantas nonadas de las trapisondas del esclavo, del viejo enamoradizo, las tretas y las intrigas con las mujeres. Bueno, hacía reír un poco y era bastante inofensivo. Era una especie de válvula de descarga de esta Roma tan seria, tan tremenda, ¿no? Pero realmente al tema del amor no puede decirse que aportara gran cosa. Bueno, si cogemos la comedia griega fue imitada naturalmente por la latina, fue imitada pues en primer término por Plauto, que le añadió cosas, aquella famosa sal, aquella gracia un poco cazurra de los pueblos de Italia, un tanto primaria, este juego, el Senex, el viejo, el esclavo, que hace toda clase de trampas, ¿no? Las heteras o prostitutas que se defienden como pueden. Todo este juevecito, ¿no? Y Plauto le sacó a veces bastante juego humorístico, juego cómico, ¿no? Por ejemplo, esta comedia que se llama El Anfitrio, Anfitrión, ¿no? Anfitrión. Sí, es un tema erótico, pero no de alto amor, ni mucho menos, ¿no? Es cuando Zeus, bueno, o digamos Júpiter, puesto que hablamos de Roma en este momento, Júpiter se enamora de Alcmena, y que está casada con un individuo llamado Anfitrión, es el que da el título a la comedia, el anfitrión, ¿no? Entonces Zeus tiene muchas capacidades, entre otras la de cambiar de personalidad, y se
introduce disfrazado o sustituyendo la personalidad de anfitrión, es el marido, naturalmente. Entonces el marido se acuesta con ella y hay el pequeño tringlao entre el falso marido, que es Júpiter, y el verdadero marido, que llega un poco tarde. Y esto da lugar a una serie de situaciones un tanto hilarantes, ¿no? Y una especie de conciliación al final, si es que esto es conciliación, porque resulta que Alcmena tiene dos hijos, uno del dios y otro del marido, ¿no? El del dios, naturalmente, es mucho más importante, porque es nada menos que Hércules. Bueno, esto da lugar a una serie de situaciones hilarantes, ¿no? Pero vean ustedes que no va a ninguna grandiosidad erótica, ¿no? Sino a unas pequeñas bromas, ¿no? Y hay otras parecidas. En Terencio no le añade tanta sal campesina, tantas bromas, tanta tal, y me hace un estudio más serio, más concienzudo de la mujer, sobre todo, ¿no? De la mujer, ¿no? Y realmente ya es una poesía muy calmada, muy ilustrada, y merece la pena seguirlas, pero tampoco es una poesía realmente erótica. ¿Cuándo empieza la verdadera erótica, que es muy profunda, muy honda, en Roma? ¿Cuándo empieza? Pues mucho después. Miren ustedes, la verdadera erótica en Roma no empieza hasta Cátulo. No empieza hasta Cátulo. Ya en el siglo I antes de Cristo, ¿no? Pues fíjense que en el segundo siglo antes de Cristo están Plauto y Terencio, en el primero está Catulo, del 84 al 54, la primera mitad del siglo I antes de Cristo, muy próximo ya a la gran época de Virgilio y Homero y todo eso, que ya está en el centro del siglo I antes de Cristo. Bien, es la gran época de las conquistas, pero no solo de las conquistas, la época de las primeras guerras civiles que existen en Roma entre Mario y Sila, y se combinan la guerra civil en Italia con las grandes conquistas en Oriente, porque Sila es uno de los grandes conquistadores del Oriente, y precisamente los grandes generales romanos, con sus éxitos en los campos de batalla, estos en el Oriente, César en las Galias, como saben, ¿no? Pues eran su gran título para el poder, son los que luego se llegaron a ser, bueno, pues los dictadores de Roma, esta es la cuestión. De manera que esa primera parte son las guerras civiles que hay en Roma entre Mario y Sila. Mario más tirando hacia el populismo, hacia el apoyo de los sectores populares, ¿no? Sila más en el sector oligárquico. Estas fueron una gran desgracia para Roma, estas grandes guerras civiles, porque además no hicieron más que anunciar las siguientes, las grandes, las terribles, las guerras civiles de César y Pompeyo, naturalmente, y que terminan con qué, con el imperio, con Augusto. Bien, estas guerras civiles de César y Pompeyo las podemos, antes de ellas, después de Mario y Sila, antes de llegar todavía, las guerras civiles de César y Pompeyo son, para que ustedes puedan seguirme mejor, los años 40 del siglo antes de Cristo, ¿no? Bueno, pues antes, Catulo, como le digo, es del 84 al 54, y después de Catulo hay algunos de estos elegíacos, Propercio, Tíbulo, de los cuales voy a poder hablar poco, pero que son importantes para la erótica latina, todo esto. La época exactamente anterior a la de a la que empieza ya el ascenso de César, hasta que llega el momento en que la conquista de las Galias, ¿no?
Es el momento en que se convierte en dictador y en que es asesinado, como es bien sabido, y las grandes guerras son a su muerte. ¿Quién sucederá a César? Son las grandes guerras en las que se enfrentan Antonio, Marco Antonio, que es su sucesor designado, los republicanos que le asesinaron como Bruto, ¿no? Y el personaje indicado por César para sucederle, que es Augusto, Octaviano, llamado luego Augusto. Este es el periodo terrible. Bien, pues en el comienzo de ese periodo en el que Roma conquista fuera, pero todo eso tiene la repercusión dentro, todo ese periodo, poco antes del 50, yo le decía del 84, nace Catulo al 54, pero bueno, todo este periodo de guerra son más bien del 60 y tantos o 70, es aquel en que destaca Catulo. Y resulta que en este momento de crecimiento de Roma, que se hace dueña del Mediterráneo, pero que tiene un grave problema interno, un problema entre político y económico, evidentemente, como en todos estos casos suele suceder. Hay los partidarios de la plebe y los del Senado, que está a la derecha exactamente. En ese periodo está Catulo. Y no solo está Catulo, hay otra serie de personajes, esos que mencionaba Tíbulo a Propercio, que proceden de las altas clases sociales, pero están desligados del conflicto político y están desligados de la idea del imperio. Han bebido los influjos de los griegos, pero los han asimilado en el otro terreno, el de la libertad personal, el de la libertad individual, entre la libertad sentimental y un pequeño grupo de personalidades dentro de las altas clases romanas que se apartan de esos enfrentamientos y que viven libremente su vida. Son poetas, son escritores y llevan una vida personal libre, entre otros en el sentido erótico. Y el primero y más notable es Catulo. Bueno, no tenemos más que seguir algunos de estos poemas que escribe. No es muy grande su producción, son pequeños problemas, pero son problemas personales. Habla de sus amores y sus odios personales. Firma él, yo. Comprenden, ¿no? Esto no se había dado entre los griegos. Eurípides habla de la erótica, hemos hablado aquí, pero es en sus tragedias. Son personajes de la tragedia, como Fedra o como las demás. No. Catulo, cuando habla, es él el que ama o el que odia, porque no es todo amor, hay todo odio. Para empezar, es apolítico. Hay unos versos que hablan de César. César ya empezaba en sus épocas, por el 50, a dar guerra y buscaba el poder. Y Catulo tiene una pequeña cita que dice: y de César no sé ni me interesa si es blanco o es negro. De manera que fíjense ustedes, vemos a Roma como potencia imperial, desde luego, por supuesto, pero aquí había quien estaba fuera de esto. ¿Y de qué se interesaba Catulo? Bueno, pues de la erótica personal, que repito, no hay prácticamente en Grecia. En Roma hay poca erótica, pero es un salto muy cuantitativo. Por ejemplo, Catulo habla del pájaro de su amada, fíjense. El pajarito, fíjense, entre el estruendor de las armas y los combates y los trirremes y que se adivina César, él habla del pajarito de su amada. Vean ustedes, es distinto. Pájaro, delicias de mi amada, ojalá pudiera, como ella, jugar contigo. Llorad, oh Venus y amores, y todos vosotros, hombres sensibles a la belleza. La belleza, este es el tema, la belleza. Ha muerto el pájaro de mi amada, el pájaro, delicias de mi amada. Es increíble, no hay ningún griego que haga esto, que hable del pájaro de su amada, no.
hablan del mito y de los personajes del mito y teorizan sobre ello. Y sobre la mujer y el hombre teorizan, por supuesto, pero no sobre su amado o su enemigo, porque Catulo, que habla tan tiernamente de su amada, bueno, con la cual luego se pelea, como es natural, bueno, perdón, y dice, me preguntas, ¿cuántos besos tuyos, lesbia? Lesbia es una mujer casada, es la mujer de Metelo, de las altas clases romanas. Algunas de esas mujeres, mujeres casadas, entiéndame, las mujeres solteras en estas sociedades están muy controladas. Estas no sacan los pies del plato, ¿no? Pero las casadas, algunas de ellas, algunas se atreven, aunque no son de fiar, claro. Me pregunto cuántos besos tuyos me gustarían para quedar satisfecho. Un número tal como los granos de arena en Libia cubren el suelo. Tantos tendrías que dar al enloquecido Catulo para que tuviera bastantes. Otro beso hay, que no tengo aquí copiado, sumando los besos, sumándolos, son cientos. Y luego borremos esa cuenta y volvamos a empezar. Ese es Catulo. Catulo, por otra parte, está inspirado en los griegos. ¿En quién? En Safo. Safo, sí. Safo hablaba personalmente de su amor y de sus amigas. Pero vean ustedes que es un amor homosexual femenino, ¿no? El amor homosexual, aunque parezca lo contrario, era más libre. No dañaba a la sociedad, oígame. Lo que dañaba a la sociedad es el adulterio, porque no se sabe de quién es hijo cada uno, etcétera, etcétera. Pero que hable con su amiga o es la otra, la gente fuera del círculo, a la gente le trae sin cuidado. Entonces estos versos de Catulo son mezcla de Safo. Me parece que es igual a un dios. Es igual a un dios, me parece, si no es sin piedad, que sobrepasa a los dioses, aquel que, sentado junto a ti, sin cesar te contempla y te oye. Tiene celos del hombre que pura y simplemente está sentado al lado de la amada. Esto está copiado más o menos de Safo. Claro, en el caso de Safo es la amiga la que está sentada allí. Y lesbia. Estas mujeres libres, casadas, ricas, ¿no? Tienen una libertad. Cielos, mi lesbia, lesbia. Acabo de mencionarla, aquella lesbia a quien Catulo quiso. Perdón. Bueno, es igual. Más a ella sola que a sí mismo y a todos los suyos. Ahora por encrucijadas y callejones despelleja a los descendientes del magnánimo remo. Y le hago una traducción bastante púdica, ¿no? Entonces esta amada, esta lesbia, ahora se ha convertido en algo detestable. Y si oscila, oscila en sus sentimientos, odio y amo, eso es famoso, odio y amo, ¿cómo es posible? Preguntarás acaso, no sé, pero siento que es así y es una tortura. No solamente ama a lesbia, todo el tema de los besos y todo esto, ¿no? Insulta a sus rivales, a sus enemigos, con la mayor desfachatez. Los griegos no solían llegar a tanto. No te asombres de que ninguna mujer en Rufo, este es un enemigo, hay bastantes enemigos, quiera extender bajo tu cuerpo su muslo delicado, por más que la tientes ofreciéndole a esa mujer una tela rara o el encanto de una piedra de insuperable transparencia, un diamante, aunque le ofrezcan diamantes, no quieren nada con él las mujeres. Lo que te perjudica es un funesto rumor que pretende que en el cuenco de tus sobacos habita un feroz macho
cabrío, este enemigo suyo huele mal, las mujeres ni con dinero quieren nada con él. Ven qué impudor, qué indecencia, con qué libertad se mueve entre los hombres y las mujeres. Los griegos no llegaron a esa tanto. Hay algún tópico, esta es aquella cuyo amante, eso hemos hablado, ese amante ha desaparecido, pero es un individuo, un quida, no sé, y ahora no hay manera de que vuelva a aparecer, y lo trae con la magia a Dafnis, pero no llega a esto, no llega a esto. Bueno, pero Catulo es muy vario, otras veces vuelve al amor de la literatura, al mito, que es donde empezó el amor, ¿eh? Hay, por ejemplo, el Epitalamio de Tetis y Peleos, aquellos personajes, ¿no? Los padres de Aquiles y todo eso. Y cuenta la boda, los coros, los versos de los coros de hombres y de mujeres, bellamente, bello. La pura belleza está lejos de toda esa cosa, de esta relación de amor-odio que tiene con lesbia, o de odio sin amor que tiene con determinados enemigos suyos, ¿no? Esta es la historia. Y Atis, hay un poema muy hermoso, por cierto, también cierto modo es mítico, hay la diosa Cibeles que todo el mundo conoce, ¿no? Lo que la gente no sabe es quién era la diosa Cibeles. Bueno, esta diosa es una diosa de Asia Menor y tiene un hijo, Atis. Atis es su hijo y su amante. Son de estos cultos de este tipo. Este Atis, está inmerso en una especie de locura. Atis, llevado por un rápido navío sobre los mares profundos, hubo tocado precipitadamente con raudo pie el bosque frigio y los dominios de la diosa Cibeles en Fregia. Allí, acuciado por insensata furia, extraviada su mente, se arrancó con agudo pedernal el peso de las ingles y golpeando la piel de toro del tamboril, estos cultos tienen el tamboril, la flauta, la música selvática, con sus tiernos empezó estremecida a cantar, estremecida, es Atis, empieza denombrándole en masculino y ahora resulta que lo nombra en femenino, se ha cortado toda cosa sexual y ahora es una mujer, ahora se la llama en femenino. Esta cosa tan tremenda, en griego esto no existe. Empezó estremecido a cantar así a sus compañeras, ahora son compañeras, estos coros selváticos de mujeres que bailan salvajemente en los montes. Ea, marchad todas juntas, galas. Los galos y las galas hacia las boscosas cumbres de Cibele. Catulo oscila entre todo, lo masculino, lo femenino, la ternura, la belleza, la brutalidad, el insulto. No hay nada parecido entre los griegos, créanme. Bueno, hay también estos elegíacos que he citado, pero claro, ahora tenemos que dar el gran salto en la erótica romana es el siglo de Augusto, el libro de Augusto, cuando Augusto, Octaviano, sobrino segundo de César, después de terribles guerras civiles, se ha hecho con el poder del imperio, no quiere llamarse rey, rex. Eso estaba muy mal visto en Roma. A César le ofrecieron la corona, no la quiso. Había el prurito ese republicano. Bueno, no quiso llamarse rex y se llamó princeps, o sea, príncipe. Para el caso es lo mismo, cuestión de palabras. Y en la corte, sí, Augusto pacificó Roma, se acabaron las guerras civiles y quiso volver a la normalidad, dio aquellas leyes
contra el adulterio, contra las conductas insolidarias y todas estas cosas. Y quiso crear, bueno, los reyes ya en Grecia solían tener en torno a suyo un pequeño núcleo de poetas, una corte. Hay varios ejemplos en la época arcaica, ¿no? Y quiso imitarlos, ¿no? Y buscó un grupo de poetas. ¿Y dónde encontrarlos? Hombre, los poetas sí tenían cierta libertad, pero evidentemente tenían que cantar al imperio, a la paz, a Roma, a la nueva época que hiciera olvidar la guerra salvaje, la época salvaje de las guerras civiles, ¿no? Eso es lo que intentó César, con su amigo Mecenas. Mecenas han oído ver, hablar sin duda. Mecenas era algo así, por decirlo de alguna manera, algo así como el ministro de Cultura de Augusto. Este buscó, y buscó a quién encontró. Pues encontró sobre todo a estos dos grandes poetas de Roma, a Virgilio y a Horacio. Virgilio y Horacio, Virgilio y Horacio. Dos personas. No eran de ningún grupo oligárquico ni nada en absoluto, eran hombres libres, no habían sido muy bien tratados por la guerra. Horacio estuvo en el bando republicano, el que se enfrentó exactamente a Augusto, ¿no? Luchó con Bruto. Bruto es el asesino de César, ustedes saben, en la batalla de Farsalia. Horacio estuvo luchando con el bando de los republicanos contra los partidarios de Augusto, contra el propio Augusto, y fueron derrotados, ¿no? Horacio es un progresista, un republicano, que ha quedado, ya no sabían de meterse, todo estaba confiscado, ¿qué hacer? Pues amigo, se hizo amigo de César, ¿qué iba a hacer? De a César, de Augusto, la corte de Augusto está Horacio, un hombre libre, no excesivamente politizado, ahora le hablaré de esto, un hombre con libertad personal, no quiso, Augusto le quiso hacer su secretario, no, de secretario nada, eso sí, si le regalaba una finca en la Sabina, pues sí, esa finca le venía muy bien, ¿no? Hablaba libremente con unos y con otros, no era ningún fanático en absoluto, pero un señor que estaba en la calle, si le ofrecen la finca en la Sabina y ser amigo de Mecenas, era difícil rechazarlo. Bueno, es un patriota romano, de otra parte, patriotas romanos evidentemente lo eran todos, ¿no? Él pone como ejemplo aquel Régulo, aquel héroe de la Roma republicana, que habían hecho, estaba prisionero en Cartago, ¿no? Y los cartagineses le mandaron a Roma proponiendo un tratado deshonroso para Roma, y Régulo fue al Senado romano y dijo que no lo aceptaran, y sabía que se jugaba la vida, que le estaba esperando el bárbaro, el torturador cartaginés. Y aún así, se despidió de sus parientes, se marchó tan tranquilo, sin mover un músculo de la cara, como si fuera a pasar un fin de semana en sus fincas en Tarento, etc. Ese es el héroe romano al cual Horacio cita. Es un patriota romano, pero evidentemente no es un hombre de la élite de esta oligárquica, ni mucho menos, en absoluto, ¿no? Es más bien de tendencias, diríamos, epicúreas. Él lo dice, él es epicúreo de Rey Jesús, un cerdo del rebaño o de la grey de Epicuro, un cerdo. Los epicúreos le llamaban a la gente cerdos porque buscaban el placer, claro, lo tomaban en broma. Pues yo soy un cerdo, de eso decía, tan tranquilo. Y desde luego no estuvo jamás entre los estoicos, esos estoicos que decían, si fractus in lavatur orbis, si cae el cielo hecho pedazos, a ese sabio, al sabio estoico.
impávidum feria en ruina, las ruinas le herirán impávidas. Bueno, eso está muy bonito, pero no era para él, no era para él. Era un pequeño cerdo de la rey de Pículo, que tenía una finca muy hermosa en la Sabina, era un patriota romano, pero no pasaba de ahí, ¿no? Y hacía poesía, claro está, y hacía poesía. Bueno, antes había habido ya Lucrecio. Lucrecio es el ateo. Lucrecio es el epicúreo que escribe aquel poema sobre la naturaleza del mundo, ¿no? E inserta toda clase de cosas epicúreas en Himno Afrodita, madre de los Enéadas, deleite de hombres y dioses, alma, ven, ven, alma Venus, que bajo los signos que en el cielo se deslizan, hinchas de vida el mar. Gracias a ti, toda especie viviente es concebida y surge a cumplir claro, la ley de sol, la naturaleza, la vida, eso es lo suyo. Venus es el que la protege, la que la protege, evidentemente. Odia la religión antigua, tantum religio potuit suadere malor. A tantas desgracias os convenció la religión. Nadie se había atrevido a decir eso en Roma. Eso y otras muchas cosas, ¿no? Epicuro es como un salvador, ¿no? Es el primer griego, un griego, Epicuro, osó el primero elevar hacia ella sus perecederos ojos. Bien. Pero este es el precursor, en cierto modo, el famoso poema ese de la naturaleza de las cosas. Entre todas esas disquisiciones sobre los átomos y el vacío y todo ese origen del mundo, introduja esa religión del amor, pero un tanto etérea, un tanto general. No, no es una cosa pasional, diversa, personal, como la de Catulo, ni mucho menos, ni mucho menos. En Roma, los dos grandes poetas son Virgilio y Horacio, muy diferentes. Horacio. Bueno, no hay más que leer, por ejemplo, el poema ese es sobre Europa, ustedes saben, es esa Virgen de Fenicia, que en un cierto momento está en el Prado cogiendo florecitas para la diosa Venus, y viene el famoso toro, el terrible toro, y la monta encima. El toro es Zeus, naturalmente, es Júpiter, ¿no? Y Europa está aterrada, caramba, la pobrecita reunía florecitas para el culto de las gracias, ¿no? En el poema Galatea es un poco largo, ¿no? Así Europa entregó su níveo cuerpo al engañoso toro, y se metió en medio de las olas y de la tempestad. Nuper imprates tu diosa flor, hace poco en los prados recogiendo las flores, y artista dio una corona para las ninfas. En la noche oscura no vio nada más. Los astros, las estrellas, y las tiene miedo, claro está, esta niñita tiene miedo. Un de Coveni, ¿de dónde vino? Es poco una sola muerte para la culpa de las vírgenes, la culpa de los vírgenes es desobedecer al padre, irse con un amante, bueno, de momento no es más que un toro, a cuyo cuerno ya va atada. Maldice al toro, si puede, va cuando termine a darle muerte, ¿no? Sin embargo, hace un largo. Y entonces aparece Venus, sonríe maliciosamente cuando ella está maldiciendo al famoso toro que la lleva por la tempestad. Venus se ríe, dice, una vez que te has desahogado bastante, ten un poco de calma,
deja ya de tanta riña. Cuando ese toro te va a dar sus flancos, cuando ese toro te entregue sus cuernos para que los destroces. Bueno, Venus se ríe de ese afán de la joven por lacerar al toro y cortarle los cuernos. No sabes que eres la esposa de Zeus. Deja los sollozos. Aprende a llevar bien tu gran fortuna. Una parte del mundo va a llevar tu nombre. Europa. Gracias. Se ríe, Arizo, se ríe, sonríe simplemente, ¿no? Este toro tan abominado, pues bueno, después de todo, no se está tan mal. Entre las olas, agarrado bien sujeta a los cuernos del toro. Bien, estas son las bromas de Horacio. Ese es él, ese es él. Y aquella otra, Dánae, Dánae, a la que su padre, bueno, para que mantuviera firmemente la virginidad, claro está, ¿no? La encerró en una torre con unos guardianes y unos perros, que nadie fuera a violar a esta niña. Bueno, también Venus se ríe, y Zeus se ríe, el dios se ríe. Se ríe, ¿qué hace el dios? Hombre, los dioses pueden todo. No hizo más que convertirse en oro, y cayó como oro. Y ahí acabó la virginidad de la niña. Bien, ese es Horacio. No está en los tonos grandilocuentes de la gran virtud antigua de aquellos antiguos romanos. Pasea tranquilamente por Roma. No quiere ser secretario. Disfruta de su finca de Sabina. Y cuando viene un pelmazo, y iba por casualidad por la, paseando, y viene un pelmazo, a darle sus encargos, sus cosas que quieren que le ayude, y se lo sacude como puede. De manera que en esta corte de Augusto, bueno, pues hay todavía este ramo de libertad. Virgilio es muy distinto. Bien, ven ustedes erotismo en Ovidio, en Horacio, prácticamente no hay. Bueno, pero el amor, como todo lo humano, es accesible. No hay por qué enfrentarse, no hay por qué hacer esos números, ni hacerse el estoico, ni hacerse la virgen que resiste a todo. Y ni esta otra guardada por los perros y por... Y resulta que el sol viene en forma de copos de oro, caramba, y nace de ella el niño Perseo, mito. Vean que Horacio toma el mito un poco a broma, lo toma un poco a broma, le sirve para expresar esa tranquilidad, esa saber, sonrisa, ¿no? De esa vida común. Virgilio es otra cosa. Virgilio estudió también con un epicúreo en Nápoles, Sirón. Esta ciudad, religión epicúrea, filosofía, que estaba tan extendiéndose, ¿no? La unión, las lágrimas, son lágrima herrero. Hay llanto por las cosas, ¿no? Este es Virgilio, llora por toda la humanidad, la unión de la muerte, y de la belleza. Hay aquellos dos jóvenes, este es un tema homosexual, Niso y Euríelo, estos jóvenes que caen en la guerra, en las guerras estas de la conquista de Italia, ¿no? Y les llora, ¿no? Fortunati ambo. A ver si lo encuentro. Niso y Aureli. Purpurius veluticum flos succisus. Como una flor purpúrea cortada por el arado. Languescin moris. Languidece muriendo. La sube papa. Las adormideras de cuello cansado inclinen su cabeza cuando son alcanzadas por la lluvia, la muerte de estos jóvenes, como la flor, como la dormadera. Esos son los temas. Llora cuando el piloto Palinuro
arrebatado por el sueño, cae al agua y muere. Pero incluso ya antes, cuando escribe las bucólicas y hablaba de aquel personaje romano que se llama Galo, su amante, Licores, ha huido, con un legionario nada menos, se le ha escapado de los que estaban en el Rin, guardando las fronteras del imperio. Y Virgilio llora por él. Y después de llorar dice, ah, nete frigo la edad, ojalá los fríos no te hagan daño. Para un romano el Rin era como algo así como el polo. A esa que le ha sido infiel, que se ha marchado, y con un soldado le dice que los fríos no te hagan daño. Ese es Virgilio. Hay muchos pasajes más, ¿no? Este es, y todo aquello, y aquel que era yo en tiempos cuando. Esto ha sido imitado en estos poemas de despedida, por ejemplo, de Rubén Darío, de Antonio Machado, estas despedidas, ¿no? Esos son los grandes poetas de Roma. Vean ustedes en un trozo de tiempo, pues realmente muy limitado, ¿no? Claro. Al lado de ellos está Ovidio. Bueno, estos dos, Virgilio también recibió una casa de Augusto, ¿no? De manera que, y eran amigos de Mecenas, era un círculo literario, ¿no?, en el cual todos ellos intervenían, había una amistad real y con ciertas distancias, ¿no? Estos sí eran los amigos, creían en Roma, creían en la necesidad de una pacificación, pero evidentemente no llevaban el timón del Estado, no eran los políticos, ¿no? Vendían el imperio al pueblo, vendían la política de Augusto. Esto no quiere decir que estuvieran de acuerdo con ella al 100%. El otro del grupo fue más desgraciado, Ovidio, porque Ovidio no fue amigo de Mecenas ni de Augusto. Este Augusto era un bon vivant, ¿no? Toda esta libertad de vida entre la juventud dorada de Roma, este juego con las mujeres, era lo suyo. Saben que acabó muy mal Ovidio, ¿no? Ovidio fue desterrado por Augusto. Fue desterrado a Tomi, en el Mar Negro, ¿no?, donde está Constanza, ¿no? Y se pasó la vida escribiendo memoriales, llorando a Augusto, pidiéndole humildemente, nunca. Los filólogos han escrito cientos de páginas, ¿por qué le desterró Virgilio? Se niegan muchos a aceptar la más simple verdad, ¿no? El Ars Amandi, esa obra es la que le perdió, yo creo, el Ars Amandi, el arte de Amán. Pero el arte, saben ustedes que arte es como el arte de la gramática, es un manual para el amante, ¿comprenden? ¿Qué hay que hacer para conquistar a las mujeres? Reglas. Realmente no es una gran obra poética, ¿no? Da todas las circunstancias. ¿Qué hay que hacer? Bueno, no les voy a repetir todo el arte de amar, entre otras razones, porque no lo conozco tan a fondo, pero ¿qué hay que hacer con las mujeres? Pues muchas recetas. Primero hay que buscar el sitio donde se las encuentra, claro está, ¿no? Además que hay que ir al teatro, Las mujeres van al teatro a ver. Van también, dice maliciosamente Ovidio, para que las vean a ellas. Ese tono malicioso. Hay que ir al teatro, hay que ir a las fiestas navales, a todas ellas, ¿no?
Y no sé, también aquí hay unas notas que me he traído, pero es igual, ¿no? Tienen que hacerse el simpático, evidentemente, decir cosas agradables, sonreír, claro está. Toda clase de recetas que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Él es muy optimista en cuanto a sus posibilidades cerca de las mujeres. Estate seguro de que no van a decirte que no. Te dirán que no al principio, claro está, efectivamente. Y harán una serie de aspavientos. Tú no actúas como que no te enteras. Y pues, muy maliciosamente, a veces se pasa levemente, no mucho. No es hombre de grandes. De lo correcto, a algunos puntos. Y ahí cuenta inmediatamente toda la mitología, está a su ayuda, ¿no? Y está aquella princesa de Creta que se enamoró del toro, y todas ellas que han tenido relaciones en la mitología con unos u otros animales. Sobre eso hace toda serie de bromas y de chistes, algunos de no muy buen gusto, ¿no? Y si evidentemente el ars amantis debía sentar mal a gusto. Ven ustedes que había un problema en la época, el problema del escándalo público. Augusto dio varios decretos contra el adulterio, y tuvo graves problemas, por ejemplo, con su hija Julia, hija de Augusto. Bueno, a esta la tuvo que desterrar a una isla, perdón, a esta niña, porque daba considerables escándalos. De manera que tenía ese tema en su propia familia, ¿no? Y varios decretos de este tipo, ¿no? Y una serie de problemas, incluso personales. Evidentemente, el Principado de Augusto intenta restaurar la vieja moralidad, ¿no? En la época de Catón y de aquellos viejos romanos, esas cosas no pasaban, claro está. Y Augusto, sí, un poco tarde probablemente, trataba de restaurar todo aquello. Hay algunas anécdotas que cuenta Suetonio, este historiador que tenía relaciones, en la cual parece que Augusto él personalmente tampoco estaba completamente inmune a los encantos femeninos, para decírselo de alguna manera, ¿no? Parece. Pero en fin, eso no tiene que ver. Este era un problema público en Roma, y todas estas bromas de Ovidio realmente se pasaban un tanto de la raya. Escribió también otros varios libros, otro que se llama Los... El Ars Amantis, eso es cualquier cosa menos poesía, es una serie de butadas, de historietas que pueden reír, hace reír o no hace reír, pero vamos, lo que se dice poesía no es exactamente eso, ¿no? Escribió otra obra que se llama Los Amores, Las Cartas, Las Abandonadas, todas estas mujeres abandonadas, ¿no? Pues todas estas mujeres abandonadas, según Ovidio, escribían cartas a sus amigos que les las habían abandonado, de manera que esta Helena escribe a Menelao. Bueno, escribir Helena a Menelao es un poco chusco, ¿no? Pues que no es que lo hubieran abandonado, es ella la que se había largado, ¿no? Todo este jueguecito que se traía Ovidio con estas supuestas abandonadas, sí. No sé. En todo caso, Ovidio, bueno, también era un patriota romano, evidentemente, ¿no? Pero no estaba ya en la onda del poder, en la cual en realidad no estaban ni Ovidio ni Virgilio, pero ni siquiera en la onda de una cierta adherencia o
tenía personal bajo el fondo de la restauración de los valores romanos y todo eso, y también en eso caía un poco lejos, ¿no? Ese fue el fallo, ese fue el fracaso de Augusto, ¿no? Esta tríada de los tres grandes poetas acabó rompiendo con Ovidio, y Ovidio escribiéndole toda una serie de epístolas bastante vergonzantes, ¿no? Haciendo toda clase de elogios, a ver si lograba el pero. En todo caso, realmente, aunque escribió tanto, la palabra esa de amar resuena constantemente en sus versos. Realmente, yo creo, yo he conocido a mujeres que les gustaba mucho Ovidio, a mí menos, ¿no? A mí menos, ¿no? Realmente no fue lo más distinguido. Y bien, esto es lo más importante que existe en Roma, en el tema del amor. Como ven, viene de los griegos, pero es más que los griegos. Ningún griego tuvo la libertad personal de Catulo, ni esa conjunción del amor y la muerte, esa melancolía, sun lacrima y rerum, ese es, podría ser su lacrima, hay lágrimas por las cosas. Virgilio lloraba sobre tantas cosas, sobre los campos perdidos después de las guerras, sobre la muerte de los amigos, sobre tantas cosas, sobre el ser mismo del hombre, sobre sí mismo, comparando cuando empezó cantando los pastos y los pastores y todo aquello, y luego tuvo que escribir las guerras de Roma, las guerras de Roma. Llora también por los antiguos romanos muertos. Cuando Virgilio nos cuenta cómo Eneas bajó a los infiernos allí cerca de Nápoles, acompañado por un guía, ¿no? Y vio a todos los antiguos romanos y llora por Marcellus, ¿no? Las antiguas glorias que iban a haber sido y que murieron temprano, como Marcelo, este pariente de César, que iba camino de sucederle en el imperio y murió. Esos temas son muy de él, y no volvieron a reportarse en Roma, no volvieron. Horacio era otra cosa, era un bon vivant, evidentemente, vivían, era un patriota, era un hombre serio, pero es completamente aparte, es una individualidad muy precisa. Estos poetas son muy individuales, se los puede captar perfectamente, pero en sus valores personales, aunque a veces utilizan el mito o utilizan pretextos, pero son personas que realmente se retratan en sus versos, ¿no? Y que pertenecen a esta erótica latina, que luego en Roma decayó. No hubo gran erótica latina después de esto, en la época del imperio, no sé, Ausonio, del siglo IV, el Carmen Nupciale, la boda y todo lo demás, la erótica, pero realmente, los que realmente, y es muy poco comparativamente en versos, lo que realmente introdujo a Roma en el campo este del amor, son, después de Catulo, estos dos grandes poetas del momento más claro de Roma, el siglo I antes de Cristo, un poco el siglo I después de Cristo, esa zona, y no más. Bien, pues con esto creo que lo más, como ven, no es demasiado lo que hay que decir aquí, pero no he querido más que señalar unas líneas centrales. Esto es todo, gracias.